programa de l'Àgora Port no s'atura, enllaça una activitat amb una altra i ara és moment de parlar del Blue Netcat. El Blue Netcat és l'instrument d'innovació i transferència de l'agenda marítima de Catalunya. Té com a objectiu incubar i accelerar projectes científics tecnològics catalans en el sector de l'economia blava. Per saber-ne més, hem d'escoltar Francesco Pitito, que és mànager d'innovació al Blue Netcat, xarxa marítima de Catalunya. Un fort aplaudiment. Bon dia. ¿Se me escucha? Sí. Buen día a tothom. Lo siento, no hablo muy bien catalán, por lo cual intentaré expresarme en castellano. Y os presento lo que hacemos en la xarxa para ayudar en temas de economía azul. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría un momento contaros una historia. Imaginaros un momento, viajar al pasado y aterrizar hace 20.000 o 30.000 años, cuando todavía no teníamos maquinarias, no teníamos equipamientos que nos ayuden, y de repente nos encontramos en tener que mover algo de un punto a otro. Los hombres han empezado a mover cosas usando la fuerza bruta hasta cuando alguien no ha empezado a darle ideas para usar menos fuerza bruta y más materia gris que tenemos en el cerebro. Y esta es típicamente necesidad de innovación. En economía azul tenemos clarísimo, y todos los actores tienen clarísimo, que para que los negocios sean viables y sostenibles económicamente, medioambientalmente y de forma social, la innovación es necesaria y es fundamental. Y de aquí nace la idea de la Xarxa Marítima de Cataluña como herramienta de transferencia tecnológica en economía azul de la Estrategia Marítima de Cataluña. Intentaré hablaros de qué hacemos como xarxa, de la composición y de los objetivos de la xarxa misma. Empezando por la misión. Lo que hacemos para crear este ecosistema de transferencia tecnológica es crear un ecosistema interdisciplinario, y este ecosistema tiene que ser un puente entre la cuádruple hélice, entre la investigación, entre las instituciones, entre el mundo de la empresa y la sociedad, para crear ese, y fomentar la competitividad en el sector, en la economía blava en Cataluña. ¿Cómo lo hacemos? Agregando la investigación en temas de economía azul de 7 instituciones, universidades y centros de investigación en Cataluña, y contamos con 67 grupos de investigación, o sea, 67 líneas temáticas diferentes, y con más de 700, este número se ha de actualizar, con más de 700, y en el específico 717, entre investigadores, técnicos y estudiantes que trabajan a diario en temas de economía azul. Aquí os dejo un mínimo de composición. Tenemos 20 centros del CSIC, 12 de la Politécnica de Cataluña, 11 de la Universidad de Girona, 10 de la Universidad de Barcelona, 6 de la Universidad Autónoma de Barcelona, 5 de la Universidad Rovira y Virgili y 3 de l'IRTA. Y como podéis ver de esta transparencia, incorporamos muchas líneas temáticas, todas en temas de economía azul, pero con una transversalidad brutal, porque abarcamos desde la pesca y la acuacultura, al turismo, a la ingeniería marina, a la biotecnología, a la conservación de la biodiversidad, a la cultura marina y a riesgos y cambios climáticos. Con disciplinas que, como podéis ver, son muy diferentes. Y para hacer esto, hemos de dinamizar el entorno para que propiamente esta investigación no se pare como el señor de antes con su rueda, sino que llegue a la sociedad y la sociedad se pueda beneficiar de ella. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que llamamos retos marítimos. En este caso hemos individuado 7 grandes retos marítimos que engloban varios desafíos que se necesita solucionar en temas de economía azul, entre ellos, por ejemplo, la necesidad de sostenibilidad de las actividades en temas de economía azul, la innovación azul que llegue a la sociedad, por ejemplo, la literatura oceánica, la salud humana relacionada con los océanos, la gestión del espacio marítimo terrestre para que no se generen y creen conflictos,
Finalmente, la contaminación marina y la necesidad de descarbonizar también desde el sector de la economía azul, la valorización y regeneración de los recursos marinos y cómo gestionar los riesgos marinos para garantizar un nivel de seguridad frente a los cambios climáticos que vamos viviendo y que justo antes se ha hablado de ellos también. Como actividad que vamos desarrollando, principalmente intentamos incubar y acelerar las tecnologías de nuestros investigadores e investigadoras, intentando catalizar luego el contacto entre los investigadores, las empresas, la administración pública, para que esa investigación que está en Cataluña y que es de muy buen nivel no se quede en los cajones, no se quede en los laboratorios, sino que salga y que la sociedad se pueda beneficiar. Y por eso organizamos, por ejemplo, sesiones en Sharsha, sesiones de networking, participamos a eventos, de manera que el objetivo final es construir una cultura de transferencia tecnológica, un ecosistema que fomente la cultura y que esta transferencia tecnológica venga más ágil. Otra vez, que no nos encontremos como el señor de antes, que tenía una innovación muy buena y que la gente que la necesitaba no lo sabía y no la utilizaba. Para hacer esto, detectamos productos y servicios que pueden ser útiles en temas de transferencia tecnológica y en temas de impacto positivo, por ejemplo, en ODS. Llevamos a cabo programas de emprendeduría, por ejemplo, en el primer trimestre de 2024 empezará el Blunetum Campus, que agregará hasta 8 grupos de investigación con mentorías y formación de alto nivel, con un roadmap para que los investigadores tengan claro dónde pueden llegar y cómo llegar. Con presentación de resultados, estamos bajo confirmación en el 4 Years From Now, el próximo febrero, y entonces para poder poner a su disposición servicios más avanzados y más especializados. Y análogamente, este año hemos llevado a cabo una primera parte de un programa que se llama Blunetval, que es un programa que nos ha permitido levantar desde abajo necesidades de los stakeholders y a partir de ahí meter en pie un sistema con agentes externos y con expertos para que la investigación de nuestros miembros pueda otra vez tener cabida en la sociedad. Y también destacar, entre otras, la necesidad de oportunidades que hay en el ámbito marítimo, el empoderamiento de los investigadores con formaciones, con documentos estratégicos, con todo lo que les permita salir del laboratorio e ir de forma más fácil a proponer su innovación y de consecuencia, contribuir con el tema de innovación a la gobernanza de la economía azul en Cataluña. Y también, sin olvidar que Cataluña está proyectada hacia el mundo, detectar la innovación del mundo para conectar la innovación que se desarrolla al extranjero con nuestros investigadores aquí en Cataluña y nuestras empresas aquí en Cataluña que podrían necesitarlo también. Justo para daros un resumen de lo que hemos desarrollado en el anterior periodo 2020-2022, se han identificado 132 tecnologías innovadoras en temas de economía azul a lo largo de las 67 líneas de las que hablamos hace un momento. Se han establecido 65 contratos con empresas y se han licenciado 6 patentes en temas de innovación con la investigación desarrollada. Se han producido 23 documentos estratégicos para grupos que empiezan con una idea en estado inicial y quieren intentar llevarla adelante, y se han detectado 52 retos de nivel internacional en temas de economía blava que se podrían abarcar con nuestras líneas de investigación. Y finalmente, 9 de los proyectos que hemos ido ayudando han incrementado de forma muy consistente su TRL, o sea, el nivel tecnológico al que se encuentra el proyecto al final del camino que hemos recorrido juntos. Y quiero dejaros con el último evento que vamos a organizar de aquí a un mes. El 23 y 24 de noviembre, la Xarxa Marítima de Cataluña organiza el Maritime Hub, que es un evento internacional donde este año participará la región Occitania de Francia como partner internacional, donde acudirán investigadores, empresas, instituciones de los dos países y donde se prevé agregar y
digamos, juntar para crear networking entre los investigadores y las cuatro hélices para que otra vez se hable del estado actual de la innovación blava y se pueda llevar esto incluso un paso más adelante. Abriremos inscripciones en breve y estáis todos invitados. Muchas gracias.